ahora no tengo miedo a nada, gracias a Dios. No me hace falta tamaño para ser quien soy. No me hace falta grande riqueza para ser quien soy. Soy fuerte, físicamente y espiritualmente. Lo reconozco yo, lo reconoce todo el que me conoce a mí, donde quiera que voy, porque la gente ve la lucha mía. Todo el mundo ve para dónde me muevo, con lo que me muevo, sin miedo a nada. Me siento bien. Yo me llamo María Elena Rodríguez Ferrales y tengo 48 años. Yo estudié hasta noveno grado. No quise irme a estudiar más, era muy lejos y las condiciones realmente que necesitaba para seguir mis estudios no las tenía. Y entonces me dediqué a trabajar. Yo vivía en Cacao y yo recogía café. Si había que hacer un ajuste, lo hacía. Si había que sembrar café, lo sembraba. Si había que cortar marteño, lo cortaba. Si había que recoger mango para copio, lo recogía. Bueno, realmente todo lo que se hace es trabajar en campo. Normal, yo hacía campo. Yo tenía mi propio campo mío. Yo hallaba que tenía más libertad, más ganancia, con menos sacrificio, vivía mejor. Se enfermó mi papá, se enfermó mi mamá y luego mi hijo. Nos trasladamos hacia Providencia porque hubo que trasladarlo acá donde hubiera médico más cerca, la posibilidad de atenderlo mejor. Yo pienso que si yo me hubiera quedado en Cacao con ellos, así mismo enfermo, hubiera hasta vivido mejor, hasta el día de hoy. Con todo, y que allá es más difícil, las lomas, y hay que caminar más, hay menos medio de transporte, el médico queda más lejos, todas esas cosas quedan más lejos, pero vivía mejor. Gracias.
Me alegro haber pasado el trabajo, porque la necesidad te enseña a hacer muchas cosas buenas, útiles para ti, para tu familia, mientras sea dentro de lo correcto, ¿ves? El recoger materia prima, yo nunca me había dedicado a recoger materia prima. Sacar manteca de cacao, nunca había sacado manteca de cacao. Hacer morrales, nunca había sabido hacer morrales y la necesidad me enseñó a hacer morrales. Y por ahí muchas cosas, sé coger ponche, que eso yo no lo sabía, ¿ves? Y muchas cosas más, ¿ves? Que he aprendido y me alegro.
Una de las cosas que me siento contenta de haber aprendido es montar chivillana porque hasta aún me gusta ahora, fíjate. Bueno, la primera vez que yo salí con mi chivillana fue, cogí, busqué unos pescados y digo, voy a ir para la loma a cambiarlo por vianda, ¿ves? Vine y digo, voy a Brazón, voy a probar. Y salí con la chivillana poco a poco y vine, cambié, me llevé una vianda e incluso hasta leña. Lo que sí iba despacito. Y de verdad que en la loma no es fácil, primera vez. Sentía un temor tan grande que a veces me daba ganas de llorar o ganas de dejarla ver, guardarla, porque imagínate, primera vez. Pero nada. La necesidad me impulsó, puede más. Bueno, ¿tú me oíste? ¿Quieres café? ¿Tú quieres café? Ah, vea que sí quieres café. Vamos, comienza el café para peinarlo. Todavía la lucha sigue. Mi mamá ya la perdí. Me quedan mi papá y mi hijo. Y de todos modos tengo por quién luchar. Mi papá depende totalmente de mí. Tiene 87 años. No se puede valer solo. Claro, ¿y por qué? Porque tengo poco conocimiento. No es que estamos tú y yo solitos, somos los perritos, ¿no verás? Venga, mijo, no se mueva yo, no cortarlo. Está ciego totalmente. Es diabético. Le dio un infarto cerebral y está totalmente perdido de memoria. No sabe ni lo que hace. Qué rico. ¿Quieres bañarte? ¿Sí? ¿Te gusta bañarte, abuelo? Yo me bañaba. ¿Tú solito? Yo me iba a bañarme. ¿Iba al arroyo a bañarte? ¿Tú solito? ¿Y ahora quién te baña? Vea tú. ¿Y cómo yo me llamo? Marielita. ¡Ah, qué bueno te acordaste! ¡Ah, está fuertote, abuelo! ¡Está fuerte! Abuelo, vea. Para sentarme me cuesta. Para sentarme me cuesta porque a veces tengo hasta cuatro trabajos empezados. Estoy atendiendo al viejo, estoy lavando botellas, estoy lavándole la ropa del viejo y lo estoy atendiendo. A veces tengo gente esperándome para coger ponche. Y así muchas cosas se me juntan. Entonces a veces me paso la noche entera detrás de mi papá porque no duerme. Se pasa noche entera sin dormir. Y el día entero. A veces he tenido que ir a buscar a un vecino para que me ayude a parar el viejo del piso porque yo no puedo. Mi hijo tiene 28 años. Es muy bueno, de buen corazón. Al que tenga que ayudar, lo ayuda. Sin nada a cambio. Desde que estaba pasando el servicio militar, se enfermó. No puede hacer muchas cosas después de la operación que tuvo. Tiene
de corazón enfermo. Por eso le implantaron el marcapaso. Imagínate. Tengo que ayudarlo en todo lo que pueda. Y él está imposibilitado de hacer muchas cosas. Días. Me pasé sentada ahí en una silla velándolo porque estaba grave. El médico me decía: mamá, no puede llorar delante de él porque lo que él tiene es grave. Y en el corazón, no puede llorar. Tuve que estar sin llorar. Imagínate. Me ayudaba mucho, ese era mi brazo derecho. Él se metía a las lomas para donde quiera a buscarme las cosas. Y luchaba, trabajaba. Era un niño de verdad de lucha, de primera. Y ahora, imagínate qué total cambio ha dado. Ya eso es para toda la vida, eso es permanente. Como dijo el médico la última vez que fue a la consulta, más de 25 libras no puedes cargar. ¿Entiendes? Entonces, en el lugar que vivimos es difícil hallar un trabajo para él que pueda desempeñar. Todo aquí es duro, todo el trabajo es duro. Fíjate en mí. Almuerzo. Tiene hambre, mijo. Está rico, abuelo. Ahí, mayuca, mijo. Es difícil. A veces tuve deseo hasta de quitarme la vida por las situaciones que había. Decidí un día decir que Dios permitiera que amaneciéramos muertos. Varias veces lo pensé y que Dios me perdone, me arrepiento. Porque eso no es lo que Dios quiere de mí. Dios quiere que en mí una persona fuerte, que aguante. Porque todos somos probados, ¿ves? Y yo así creo que Él existe. Porque Dios es amor. Come on.
no soy religiosa. Yo estudio libros de religión, pero realmente no soy religiosa. Pero ojalá pudiera serlo, porque he encontrado donde refugiarme, he encontrado un Dios de amor que me ha brindado lo que nadie aquí en la tierra me ha brindado. Me ha dado fuerza para existir, un autodominio increíble, una paciencia increíble, y me da una esperanza de vida. Y al menos haciendo oraciones, siento hasta un poco de paz. Y las cargas las arrojamos hacia Él. Con tantas dificultades, me siento con fuerza, hasta para seguir luchando. A dormir tranquilito. ¿Me vas a dar dormir esta noche? No. Veía. Tranquilito ahí, vas a dormir. ¿No te vas a levantar otra vez? Ya, tranquilito, que yo tengo que dormir, ¿ves? ¿Sí? Ya.